Te les decimos a todos ustedes, encendemos nuestro canal de YouTube y presentamos la Feria Agroecológica de Río Ceballos en los micrófonos de Buena Vista Radio. Buenísimo. Hoy estamos acá con invitados de honor. Bueno, con un emprendimiento muy lindo, una muy espectacular opción que se llama Mariposas en la Panza. Ajá. Estamos con Guadalupe y Pablo. Bueno, bienvenidos. Que vienen de Valle Hermoso. Todos los sábados vienen desde Valle Hermoso. Vecinos. A compartir la feria. Bueno, los productos que ofrecen, la verdad, son sorprendentes. Con esta opción del sin TAC y sin lactosa también. Bien. Y bueno. Que han traído, dicho sea de paso, unos productos aquí que vamos a estar picoteando en breve. Ya tú sabes que se nos van los ojos. Sí, acá. Pues ya nos van a contar bien qué han traído para compartir. Bueno, saludemos. Bueno, preséntelos. Bienvenida, Guada. ¿Qué tal, Guada? Bienvenida. Bueno, muy buen día para Tom, para Lili, para Pablo, mi compañero. Y bueno, buen día para toda la audiencia también. Buen día para la audiencia, buen día, chicos. Lilita, Tom. Bueno, ahí está. Bienvenidos a la radio y bueno, bienvenidos a este espacio también de la Feria Agroecológica. Que nos cuenten un poco, ¿no? Para... Adelante. Cuéntenos eso, ¿no? Son de acá, sí. Vecinos. Vecinos de Valle Hermoso, vienen todos los sábados a la feria trayendo esta opción de cosas dulces. La gente está en su casa y dice, ¿qué hay en la mesa? Se llama Mariposas en la Panza porque te da mariposas en la panza, bien. Te hace esas cosquillitas. Y bueno, lo interesantísimo es la opción de que nada de esto tiene... trigo ni, bueno, nada del TAC, el gluten, ¿no? ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza esto, Guada? ¿Cómo comienza esto, Pablo, este emprendimiento que realizan, que se llama Mariposas en la Panza? Bueno, es algo muy loco, ¿no? Uh-huh. Mariposas en la Panza arranca el año pasado. Los dos trabajábamos, estábamos viviendo en Río Cuarto, uh-huh. Cada uno en su trabajo formal. Y empezamos a sentir como que no era más nuestro lugar y decidimos venirnos a vivir a las sierras, a Valle Hermoso. En Valle Hermoso porque tenemos una casa ahí familiar y soltamos todo tipo de trabajo. Desde Río Cuarto. De Río Cuarto, sí. Gran cambio. Soltamos trabajos estables, soltamos todo lo que uno le da estabilidad y tranquilidad. Bueno, dijimos, esto no va más para nosotros. Soltamos y nos vinimos. Cruzaron el puente. Cruzamos, sí, no sé, un montón de cosas cruzamos. Soltamos miedo, soltamos un montón de estructuras que generalmente claro. Uno tiene. Y bueno, ¿y qué pasó? Dijimos, ¿qué podemos hacer? A mí hace, como conté el miércoles pasado, me diagnosticaron hace 3 años sensibilidad al gluten y tengo parte también de intolerancia a la lactosa. Un combo. Sí. Y bueno, y cuando este proceso que viene hace desde 3 años, pero viene desde mucho más porque yo siempre que comía algo me hacía mal y tenía muchas alergias, tenía mucha dispepsia abdominal, que es como la inflamación del intestino, tenía muchos malestares. No daban en la tecla los médicos hasta que, bueno, un gastroenterólogo me hizo un análisis de celiaquía, que es un análisis de sangre. Digo que no soy celíaca, pero soy intolerante. Ya después les contaré la diferencia. Ajá. Sí, esto que nos trae Guada le pasa a un montón de gente. Y un montón de gente llega a la feria buscando estas opciones. Ajá. Porque esta intolerancia al gluten y a la lactosa, que viene de la mala alimentación, de incorporarlos en exceso, ajá, de generación en generación... Bueno, hoy por hoy muchísima gente, hay niños que ya nacen con esta intolerancia. Exactamente. Así que bueno. Hay mucha gente que no lo sabe. Hay muchos que no lo saben. ¿No? Sí. Eso también. Que no eso está enterada de lo que le sucede. Y demora mucho la gente en enterarse, ¿no? Eso también hablamos acá con la nutricionista en la radio sobre la intolerancia. Y bueno, es como, si no te das cuenta, va a pasar mucho tiempo, digamos, que no te van a dar qué es lo que tenés, ¿no? Sí, sí. Y hay mucha gente que le ha pasado como vos decías, Tom, de mucho tiempo y a los 50 años se le han ocurrido hacerle un análisis y ahí recién le han detectado. Claro. El problema que hay, generalmente, si me permiten... Sí, adelante. El tema de la celiaquía es una intolerancia permanente al gluten.
que el gluten está es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena por contaminación. ¿Qué sucede? Cuando esa persona, la persona celíaca, consume gluten, sí, el intestino delgado tiene 7 metros y tiene unas vellosidades que son unos pelitos que van absorbiendo todos los nutrientes. ¿Qué pasa con estas personas celíacas? Esos pelitos se van destruyendo con el gluten y hace que el intestino quede como liso y no absorba más. Entonces le causa un montón de problemas. Sí. Eso no es que se regenere en algún momento, se va perdiendo y se deteriora. Entonces, y con el paso del tiempo, imagínate. El paso del tiempo es como un pasaje rápido así que va del intestino delgado al intestino grueso. Entonces, bueno, es para las personas que son celíacas, es realmente una condición de por vida, no existe cura eso. Para las intolerantes al gluten, tienen algunas de las de los síntomas, pero no es tan la gravedad, sino que es más los síntomas así de, por decirte, bueno, alergias, la distensión abdominal, los dolores de panza, la diarrea. Pero para, por ejemplo, los celíacos, tienen, por ejemplo, en la niñez, el tema de la falta de crecimiento, las anemias. En la adolescencia, en las señoritas, en las mujercitas, tienen el problema de la falta de la menstruación, les complica con eso. En las mujeres de más edad, el problema de la infertilidad, el tema de los abortos, que generalmente es por todo el tema de la alimentación y la mala nutrición. Y en la gente mayor, el tema de las fracturas, la osteoporosis, aparte de la anemia que es recurrente en todas las edades, ¿no? Sí. Es como complejo. Y así de complejo, wow, así de complejo, también son mágicas las comidas, ¿no? Cómo se han ido reelaborando, repensando para poder también hacer frente a esta gran demanda de personas que muchas veces no pueden directamente probar un bocado, ¿no? Sobre todo con el tema de las harinas. Hoy por hoy hay mucha más variedad en la alimentación, uh-huh, y es como más variedad y más posibilidades también, ¿no? O sea, como... por un momento se ha puesto de moda el tema de no comer harinas, que como decía, claro, el miércoles pasado, siguen siendo harinas, porque todo lo que se muele, se hace polvo, es harina. Exacto. Pero bueno, tienen el concepto de que no engordan. En realidad, ojo, ¿no? Hay que tener una consideración, porque estas harinas, al no tener el gluten que le da estabilidad, estructura, solidez, buscan incorporar mucha materia grasa, mucha manteca, mucha grasa. Entonces, ojo con el tema de que, bueno, engordan o no engordan. Claro. Ayudan muchas veces a no tener la inflamación, en este caso, de, por ejemplo, de las personas intolerantes, como es, uh-huh, mi caso, que no se extienda la panza. Claro, claro. Sí. Pero, la inflamación. La inflamación, no me salía. Sí. La inflamación, pero bueno. Hay que tener ojo con eso de que engordan o no engordan. Siempre hay que consultar siempre con una nutricionista. Y nosotros, claro, todos los productos que elaboramos, tenemos la consulta permanente con Sabrina Bracamonte, es la hermana de Pablo, es mi cuñada, le mandamos un beso enorme. Ahí está, muy bien. Nos va guiando siempre con el tema de la alimentación. Porque por ahí incorporamos algunos ingredientes o algo y ella nos va como orientando en el tema de... Claro. Siempre como acompañados. Muy bien. Bien. Muy interesante. Sí, quería preguntarles, ¿no? Digo, Pablo, vos también, que son los dos que producen, básicamente, ¿no? Recién te escuchaba, decía, cosas que se van probando con tu hermana, que es nutricionista, es la que hace los controles. Mi hermana, sí. Mi hermana mayor, la Sabri, es licenciada. Ajá. Es una genia, ¿no? aparte de esto, es una persona que tiene la cabeza abierta. Muchas veces uno cuando, sin que se tome mal, por favor, cuando estudia algo, sí, es como que se cierra o en un sistema o en una forma, claro, o en lo que te dieron para estudiar y punto. Bueno, en este caso Sabri, que al principio fue un poquito difícil, luego dijo, mira lo que hay en paralelo, por decirlo de una manera. Claro. Se está dando con toda una serie de cositas nuevas, de alimentos, de todo. O sea, es impresionante para ella lo que le está sucediendo.
y lo que está aprendiendo también ella con nosotros, ¿no? Porque, y las combinaciones. Ni hablar. Por eso ni también hablar. Decía, las cosas que se van inventando, reinventando. Aquí hemos traído algo que cuando lo decíamos fuera del aire, decía, ¿cómo es posible que el chocolate pueda hoy convivir tienen una pinta con las Bueno, cuenten un poco de eso, de lo que trajeron también para que la gente entienda de esto de que hablamos, ¿no? La mixtura de las cosas, de cómo se va a eso. Sí, el cómo van encontrando formas, ¿no? El budín de chocolate y lentejas, que para mi gusto es uno de los más ricos. Así como lo escuchan. Así como lo escuchan, ¿no? La textura. Chocolate y lentejas. Es tremendo. Hay muchas combinaciones. Acá no hemos traído el de pomelo y maíz morado, pero ese también es bastante interesante. No, es increíble. Sí, uno lo dice, sí, bueno, no se puede imaginar, ¿no? Porque... Bueno, también es la forma en la que consumimos, ¿no? Tiene que ver con eso, también una apertura a poder adoptar otros hábitos, ¿no? Claro, decís lentejas y el guiso de lentejas. Y eso que te decía, que también otra persona pueda ir diciéndote, mirá, yo hice por este lado, pero existe esto, también está buenísimo. A veces es un proyecto así como que no puede llegar a tener fin también por tantas posibilidades que tiene, ¿no? La cocina no tiene fin. Eso, claro, eso. Hay que animarse ahí a mezclar. Bueno, para que se den una idea de esto, el concepto de mezclar. Sí, dale, siguiendo dale, esa dale. Lógica. Eso. Las media lunas estas que tienen acá tienen zucchini. No, han traído unas medialunas que tienen una pinta. Vamos a sacar una foto, la vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Tremenda. Déjenme contarles que tienen estas facturitas que estamos haciendo, medialunas, o bueno, tienen adentro algunas dulce de membrillo. Están hechas con harina de arvejas, ajá, trigo sarraceno y zucchini rallado. Ajá. ¿Por qué es esto? Mira, uno... Me río porque sí. Generalmente cuando digo eso dicen, ¿qué? Pero bueno, no, en realidad, ¿qué pasa? Estas harinas, que generalmente el reemplazo de la harina de trigo para los celíacos, se hace una premezcla que está compuesta de, en la tradicional está compuesta por almidón de maíz, que le da suavidad, fécula de mandioca, que le da elasticidad, y harina de arroz, que le da crocantes. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros almidón de maíz no usamos porque es transgénico, entonces usamos fécula de mandioca y harina de arroz. Sí. Son harinas que tienen muchos hidratos de carbono y son harinas que tienden a constipar. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos mejorar esa mezcla o esa premezcla que le llamamos y buscamos mejorarla con incorporándole fibra, porque el intestino se entretiene con la fibra y ayuda a absorber más que los hidratos de carbono. Incorporamos también, bueno, el zucchini de por sí es el 95% del producto tiene agua, o sea que incorporamos humedad, incorporamos fibra, tiene pocas calorías, ¿sí? La harina de arvejas, por ejemplo, tiene proteínas, tiene fibra, el trigo sarraceno también. Ajá. Entonces, buscamos mejorar esas premezclas. Por eso siempre hay unas combinaciones raras, porque cuando uno va a una dietética, un supermercado, sí, que encuentra las góndolas de los celíacos, sí, la mayoría van a ver que están hechos almidón de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz. En su mayor proporción, harina de arroz. ¿Qué hace? Que si bien le da crocantes, provoca una sequedad en la garganta que a veces es imposible poder digerir. O sea, que pase, no sé cómo decirlo, pero que sea, o sea, lo que le da el almidón de maíz, que es suavidad, bueno, se ve que en las proporciones de valor, porque son harinas caras, ponen más la harina de arroz, que es un poco más económica, y entonces, bueno, los productos son un poco más secos. Claro, esto básicamente hablar de lo que decimos siempre, a veces cuando se empieza a industrializar el producto, ¿no? Cuando se empieza a manipular el producto, y bueno, uno sabe que muchas veces eso que decís, sí, vos, le terminan poniendo más producto de una cosa por otra para abaratar costos o algo así. No sé muy bien cómo explicarlo eso. Claro, esto que está de moda, el mercado enseguida lanza la opción y ofrece, pero no nos olvidemos, claro, que esas bolsas tienen conservantes, claro, bueno, el almidón, claro, de maíz, que se sabe que es transgénico porque no se hace de otra manera. Ya va a crecer la agroecología y lo va a lograr también. Uh-huh. Y bueno, que va más allá, ¿no?, de ofrecer un producto que no tiene TAC.
¿no? Exacto. Estamos hablando con los amigos de la Feria Agroecológica, los amigos, las amigas de la Feria Agroecológica, y en esta oportunidad, mariposas en la panza, alimentación sí. saludable. Qué lindo, ¿eh? Bueno, y charlemos más también Dale. De lo que hay para elegir acá Dale. Sobre la mesa y todas las otras opciones. Yo ya me comí lo de las medialunas, que pensaba que eran comunes, así nomás, y no. Con razón, no hablabas por un rato, Tom. Bueno, trajimos... ¿Quieres contar vos? Bueno, unos alfajores que tienen harina de algarroba y dulce de membrillo artesanal que hacemos nosotros. Bien, tienen acá la etiqueta, eso para que la gente lo sepa también. Sin químicos ni conservantes, sin gluten, sin lactosa. Buenísimo, dale. Hay unos alfajores de harina de quinoa también. Eso sí, tienen dulce de leche. Esa es la opción que tenemos con lactosa. Ajá. Bueno, el budín de chocolate lentejas, el budín de limón con semillitas de amapola, tiene harina de almendras. Sabemos hacer un budincito de mandarina con semillitas de calabaza o nueces. También tenemos para otra época, porque ahora está frío, el budín de yogur de leche de almendras. Ese también es bastante rarito. Mirá, claro. Es muy interesante, muy interesante. Mirá, todos estos productos, claro, uno no los conoce hasta que los prueba. Es así la realidad, ¿no? Uno no puede poner así, prejuicioso a veces, ¿no? Son sabores nuevos. ¿Cómo es que tienen? No. ¿Cómo que tienen algo morado? Bueno, ahí está, sí. La verdad que es eso también, ¿no? Sacarse un poco los prejuicios de lo que comemos, de eso, y hacerle también la visión de lo que puede llegar a significar a futuro para nuestra salud, ¿no? Tal cual. No. Ni más ni menos. El tema de las opciones sin lactosa es porque también hay mucha gente intolerante a la lactosa. Ah. Y mucha gente que es celíaca es intolerante a la lactosa. Sí. Para que sepan, la lactosa es el azúcar que tiene la leche de los mamíferos. Esa lactosa se encuentra son dos moléculas. La unión de esas dos moléculas formadas por la glucosa y la galactosa. Para que esas dos moléculas se puedan digerir en el cuerpo, ¿sí? Se tienen que digerir, o sea, se tienen que absorber por separado. ¿Cómo se absorben por separado? Nosotros formamos una enzima en nuestro organismo que se llama lactasa. Ajá. Esa enzima hace que se separen y se absorban perfectamente estas dos moléculas. ¿Qué pasa? Cuando no generamos esa enzima, no se separan, pasan del intestino delgado al intestino grueso y la flora intestinal la fermenta, ¿sí? Ah, entonces por eso nos genera flatulencia, claro, gases, básicamente. Inflamación en el intestino, uh-huh. Por eso es... como toda fermentación. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso también pensamos en esta opción. Hay mucha gente que se está detectando, igual que, bueno, las intolerancias vienen por el tema de los refinados y de todos los agroquímicos que hay en los cultivos, ¿no? Uh-huh. La celiaquía, bueno, generalmente ahora hay muchos más casos que se están descubriendo gracias a que se ha tomado dimensión y conciencia, como decíamos al comienzo. Mucha gente ha pasado un montón de tiempo sin que le diagnostiquen porque siempre buscan en otras opciones. Claro. Hasta que, bueno, ahora gracias a Dios hay más diagnósticos y hay más posibilidades. Después de un análisis de sangre, generalmente lo que se hace es una biopsia para ver el estado del intestino, a ver qué grado de dificultad tiene. Claro. Wow. Tremendo, las cosas que aprendimos dejando. Hoy, sí, Tom. Sí, las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, genial. De eso se trata también esta columna, de compartir saberes, conocimientos, formas. De abrir cabezas. Y contagiar hábitos saludables también, sobre todo, ¿no? Y dar opciones, ¿no? En la feria siempre se trata mucho de eso, dar otras opciones. Y vos decís, ¿cómo me entero? ¿Cómo hago? ¿Cómo me llego? ¿Qué sé yo? Sí, todo esto, los sábados. Todos los sábados en el Club Casi Pesca. Ajá. Avenida San Martín, 5172, de 10 a 14. Bien. Ahí estamos como 40, 50 puestos, esperándolos con un montón de alternativas saludables. ¿Sabes qué estaba pensando, Lili? Y esto lo hago público en este momento, porque también lo hemos hecho en varios programas de Buena Vista Radio, es preguntarles a nuestros invitados una buena vista. Ajá. De la vida, de lo que ustedes consideren que es una buena vista. A ver qué se les ocurre. Lo vamos a empezar a implementar.
Bien. Si quieren ser los primeros en contestar qué es una buena vista para ustedes, sean bienvenidos. ¿Les parece, Wada? ¿Les parece, Pablo? ¿Qué consideran que puede ser una buena vista viviendo donde están, sintiendo lo que sienten, haciendo lo que hacen? ¿Qué creen que es una buena vista en la vida? Yo creo que para este caso, en nuestra posición actual, ni hablar de compartir mi vida con ella, uh-huh. es muy personal eso, uh-huh. Pero ser capaz de producir algo saludable, sin conservantes, sin químicos, sin colorantes, prácticamente con lo más sano que hemos conseguido, y que, para que te des una idea, nosotros viajamos 200 kilómetros a veces para conseguir las harinas que, claro. con las que elaboramos. Eso es algo lindo, eso es, una, no. es algo bello. Eso es una buena vista. Eso es una buena vista, una exactamente. Buena vista. Para mí una buena vista es poder mirar la línea del horizonte y animarse al cambio. Como hicimos nosotros, apostamos a mejorar nuestra calidad de vida y a generar conciencia y a producir algo que le haga bien a la gente. Para mí eso es una buena vista. ¿Qué tal? Una buena vista. Me encantó. El amor que tenemos por lo que hacemos. Me encantó. Desborda. Porque es tan particular, ¿no? Pero es una pregunta que queremos también conocer, saber... de nuestros vecinos, de nuestra gente que está aquí cerca, ¿no? De no solamente venir a hacer la columna, sino también conocer las cosas que hacemos y por qué las hacemos con esta dedicación, ¿no? Y eso tiene la feria, lo hemos visto ya en muchas columnas, ¿no? Sí, en muchos espacios. Nos cabe. Antes que cerremos la columna, vamos a pedirles de nuevo que recomienden, que recuerden dónde los encontramos a los productos, las redes sociales, teléfono, ¿cómo hacemos para encontrar estos productos? Nosotros estamos todos los sábados en la Feria Agroecológica de Río Ceballos, bien. De 10 a 14, en la Avenida San Martín, 5172, bien. En el Club Caza y Pesca. En las redes sociales, Mariposas en la Panza en Facebook y en Instagram, mariposas.enlapanza. Bueno. Ahí nos pueden buscar y preguntarnos y consultarnos, que siempre estamos contestando y ofreciendo alguna respuesta. Te vuelven loco estos sabores. Muy sí. ricos. Bueno, nosotros vamos a quedar aquí picoteando las cosas exquisitas que han traído para compartir nuestros amigos de Mariposas en la Panza, Guadalupe, Pablo, Lili, bueno, muchos. Qué invitados, ¿eh? Dentro de un rato no hablamos más, Tomás. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir a la radio y la visita, por supuesto. Ya vamos a sacar las fotos, vamos a subir las fotos a las redes para que ustedes puedan escuchar también y ver en las redes sociales todo lo que hacemos aquí en la radio todos los miércoles, no en las mañanas. Lili, ¿algo más para cerrar esta columna? Agradecer un montón por Ajá. este espacio. Y manden saludos, me dicen acá, manden saludos. Agradecemos eternamente, sí. eternamente esta posibilidad, ¿no? De poder hablar en una radio que nos escuche tanta gente, ¿no? Está bueno, es muy importante para nosotros. Está buenísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por poder contar lo que hacemos con tanto amor. Y bueno, gracias por esta oportunidad tan hermosa. Sí, por el apoyo de Buena Vista también, que ya son parte de la feria. Bien. Y nosotros parte de ellas. Bueno, nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube, nuestra transmisión del canal de YouTube, de esta forma, ya les digo cómo. Detenemos nuestra transmisión del canal de YouTube. Ahí está.